se viene una nueva edición de la Peña de los Saloncitos. El evento fue presentado en conferencia de prensa realizada en los salones del Hotel Turismo. Les brindamos detalles. La verdad que la Peña evoluciona satisfactoriamente, nos tiene muy, muy felices y bueno, contamos con la ayuda de grandes amigos, como en esta edición se vienen los Nocheros y los Tequis, con Imaguaré, con Mario Bofil, con Amanda Ye, con muchos grupos que van a estar presentes en estas 5 noches y sobre todo el momento que vamos a vivir en la grabación de nuestro disco, nuestro DVD, el día sábado, con entradas gratuitas para toda la gente, con el sistema, como explicaba, de ir a retirar los tickets. Y los tickets se van a retirar a partir del 3 de mayo, que es el día donde vamos a cumplir 30 años, se van a retirar los tickets en una firma autógrafo que vamos a hacer en la Costanera. A partir de ahí se van a empezar a retirar las del sábado, que son gratuitas. Es el único día que va a ser gratuito, digamos. Este cumpleaños número 30, que ya se empieza a festejar desde hoy, desde la conferencia de prensa, que indudablemente estuvo muy emotiva. Sí, estuvo muy emotiva porque, bueno, estaba papá acá y una de las preguntas era justamente esto de qué se siente estar a 30 años en una conferencia de prensa tan importante con todos ustedes, con todos los medios, y la verdad me emocioné porque es fuerte, ¿no? Nos han apoyado tanto nuestros padres que es muy fuerte tenerlos acá disfrutando con nosotros de este momento tan importante. Te decía, una grilla muy ambiciosa porque tiene consagrados, invitados especiales y esa invitación que hacen a los nuevos valores. Creo que es el sello más importante que tiene la Peña, más allá de que hayamos traído a grandes amigos como Facundo Toro, Facundo Sarabia, La Sole, El Chaqueño, ahora Nocheros y Tequis en esta edición. Creo que el sello de la Peña de los Saloncitos es sin duda apuntar a los chicos jóvenes. Creo que nosotros vivimos en una época en que nos costaba muchísimo lograr los espacios, sobre todo espacios realmente importantes, y lo digo importante no de por la importancia del evento, sino importante en la cantidad de gente y en lo que uno es lo que más quiere, digamos, mostrar lo que hace, lo que siente, lo que canta, su autenticidad ante la mayor cantidad de gente posible, y eso lo pueden lograr en la Peña, y creo que hemos logrado como prioridad absoluta animar y acercar el sueño a esos chicos. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias.